les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome, como en cada capítulo, están los ratones vaqueros. El ratón vaquero sacó su pistola, se quitó el sombrero. Iba a decir las ratas vaqueras, pero dije los, entonces los, que decir ratones. Los ratones vaqueros. Están los ratones vaqueros. ¿Cómo están, gente? What the hell? Ellos is this mouse? Aquí andamos. ¿Qué es lo que hace? ¿Se me trabó? Ya se me destrabó. Por un momento se me trabó, pero se me destrabó. Y luego está bailando, ¿eh? Alcanza a ver el... Ahí está el Omega. Todo un vaquero el Omega. Bueno, el día de hoy continuamos. Nos vamos de nueva incursión, pero... En esta incursión, antes de ir para allá, bueno, mientras vamos para allá, les recuerdo, como siempre, que su like es importante para apoyar la serie, para apoyarnos a nosotros, que sigamos haciendo esto que tanto nos gusta y que tanto les gusta a ustedes, que subió la serie de Ark Survival Evolved. Que no mueran nuestros paquitos, sobre todo. Vamos a aterrizar a Ketsi por allí en algún lugar peligroso en donde puede ser devorado por un Giganotosaurus. No sabemos qué destino le depara, pero contamos con todo el apoyo que le puedan dejar a este video, sus comentarios y seguirnos en las redes sociales de Omega, de Bright y las de su servilleta Epsilon Gamex para que todo salga perfectamente bien. Omega. Leo. Está chido. ¿Qué tal el airecito? ¿El airecito? ¿Qué tal el airecito? Del lado derecho sentimos una brisa helada. Del lado izquierdo una brisa volcánica. Sí, cierto, Mira, estamos justo en la mitad. La sí, cierto. Y a su derecha pueden apreciar el monte Iztaccíhuatl. Y a su izquierda el Popocatépetl. ¿Qué tal? Y en la parte de atrás un Omega volador. Todo bugueado. Un Omega... ¿Cómo se llama? Ah, oh, caray, desapareció. ¿Esos que van en el agua? ¿Qué es? ¿Hacen cómo? ¿Esquí? ¿Esquí acuático? ¿Esquí? ¿Esquí acuático? ¿Qué pasó, Omega? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Casi aterrizo. Ah, caray. Casi aterrizas. A ver, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque aquí sí te tragan, Omega. No manches, sí me dio un guamazo, dos, pero de aquellos. No manches, mira. Dos titanosaurios. ¿Dónde? Enfrente, mira. Ah, sí, es cierto. ¿Crees que se peleé? ¿Quieres que se peleen entre ellos? No, qué fregados. Si les hacemos el pleito así como de que le metemos un balazo y le dijimos, ver, fue el otro, ¿eh? ¿Qué traen? Ya se calmaron. Vamos a darle un balazo al titanosaurio verde. Ya los dos abajo. ¡Cállese! A ver, entonces. Aventarnos del pleito con ¡cállese, los dos. Órale! Vamos a aventarle un plomazo al titanosaurio verde. Y cuando lo voltee, le vamos a decir, ¡eh, adiós, fue el otro! ¡Adiós! Y a ver si se pelean. Me saludas a tu mamá. Órale, vámonos. No creo que se peleen, ¿o sí? No sé. A nada ver. Perdemos con intentarlo. A ver. Mira, vamos a intentarlo, ¿eh? Una, tres. Una, dos, tres. ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Yo lo vi! ¡Fue el otro! ¡El cafecito de allá! Yo lo vi claramente. ¡Ahí viene! No les vale, ¿eh? No, pues creo que no quieres pleito. Ah, caray, ¿que no ese es un alfa? ¿Cuál? Sí, de hecho. Ese es un alfa. Ese es un alfa. Era. Listo. Era un alfa. Era un alfa. ¿Qué? Se largaron los titos. ¡Qué collones! Creo que esos titanosaurios no querían bronca. Son pacíficos. Bueno, bien por ellos. Bien por ellos, porque si no les partíamos la cara. les dimos chance, la verdad. Y ahorita nada más se ve el... Se levanta de dos patas y nos vuelve a matar. Se levanta de dos patas y nos baja, ¿no? Así nada más de... se ve la colita. ¿Qué dijiste, canalla? No, nada más se ve la colita del titanosaurio pegándonos como una mosca, ¿no? Ándale. ¿Que le diste chance a quién, dijiste? No, la verdad, mis respetos para el titanosaurio. Yo no me adiós, meto señor, con titanosaurio. Él. Que le vaya bien. Adiós. Yo no me meto con él, es un desperdicio de municiones. Mira, ¿quién diría que íbamos a volver al mismo obelisco del capítulo pasado? Oye, ¿sí es cierto? ¿Por acá está? No manches. Ahí está enfrente. Es ¡nos está engañando! ¡Nos lleva a otro pelea! ¡No! ¡No! ¡Nos va a llevar otra vez al chango! ¡Ay! ¡Al chango, no!
¡Lo llevo con el chango y ustedes ni en cuenta! ¡No! A ver, vamos a ver el agujerito de Omega. ¡No! Aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, chicheto! Ahí está. ¿Es verdad? Pero espérense que se los tragan. Se los van a tragar. ¡Ah, caray! Ya, ahí no, se quedan. No te creas. ¡No, sí! ¡Sí, aquí está, mira! ¡Aquí está! ¡Está bien chido! ¡Les dije! ¡Les cayeron los babosos! ¿Qué? ¡No, aquí estamos! Yo que los dejé para que se los comieran y se caen. ¡No, aquí estamos! ¿Eh? Defraudaron total y completamente. Aquí está la... Para tragárselos y se caen los mages. ¡Me decepcionan, mendigos lobos, traidores! Por huesitos, ahora sí, es momento de ponerse esto. Y se me quita el frío, qué bueno. Adiós. Yo tengo un pequeño detalle, muchachos. ¿Qué onda? ¿El quetzal? Muchachos, yo no traigo camas, así que... Me la tendré que rifar así. Derecho. Derecho, el derecho es el del otro lado de Brian. Ahí está. ¡Achis! ¡Se cayó! ¿A dónde se fue? ¡No! ¡Perdí mi antorcha! ¡Le hiciste un hoyo! Bueno, arrímense a la lucecita. Le hiciste un hoyo a la lucecita. Es que le hiciste un hoyo al suelo, por eso ahí se fue. ¡Arrímense a la lucecita! ¡Ay, no! El día de hoy estamos en lo que podría ser... No, de hecho no. No podría ser. Es la penúltima misión de buscar artefactos. Después de esta, solamente nos faltaría uno. Y estaríamos en el final de nuestro viaje. ¿Júramelo? Solo un jefe nos falta por derrotar. Nada más. Uf. Dragonzote como de 400 metros de altura. ¿No más? Pero no me amedrento, tribu. Yo no me amedrento y ustedes tampoco deberían amedrentarse. ¿Qué carajo significa eso? No sé. No, no sé. Sin Yolanda. ¿Están preparados para esta misión? Sí. Sí. ¿Me dan su palabra de honor de que están listos para esta misión? Palabrita. No. Por el osito bimbo. Entonces, levanten sus armas y vámonos a la cueva. ¡Vámonos! ¡Ah, caray! ¡No quepo! ¡No cabo! ¡Agáchate! Así es cierto. Así. Agachaditos, muchachos. Aquí ya te puedes parar. Oigan, aquí sí hay bastante... ¡Ay, caray! Hay como viento oculto. ¡Ahí hay un loot! ¡Hay sonido de ahí! Todo ese que te da miedo. Ah, aquí puede haber armaduras, ¿eh? No, plantilla de pistola. Hay una bóveda. No quiero plantillas. No quiero plantillas, quiero pistolas. Y me van a dar pistolas que sean pistolas y no plantillas. Hechas y derechas. Mira, aquí también hay metal. Aquí ¿izquierda, hay metal. Derecha o en medio? O en medio, no, hombre. No sé. Mira, el camino de en medio lleva a los dos, en primer lugar. Sí, de hecho. No, no te creas. Ay, chicheto. Yo creo que nos iremos por... Acá, mijo, ¿qué es eso? Arañas. ¡Ah! Arañas, ¿eh? No manches. Arañas. ¡Vamos! Otra vez volvimos con lo de las arañas. Pensaron que habían quedado en el pasado, ¿no? ¡No, no! No quedan en el pasado estas desgraciadas jamás. Mira, no son de nivel tan alto como las de... Como las de la última cueva. Aquí son bastante bajitas. Bueno. Nivel 3 era la que maté ahorita. Así que tan fáciles. Escondidos. A ver, yo digo que será por este... Pues, de este lado no hay enemigos. Me gusta más este camino. Y ahorita nos va a salir un... No manches, giga, ¿no? Un hoyo. Ah, oh, caray. No manches, ¿cómo pasaste? No sé. De milagro, creo. Creo que no manches. A ver, Debray, pásale primero para ver qué no hacer. ¿Así? Ok. Pasó. Ya pasó. Ahora tú pásale, hombre. Esperen, ¿por qué no me puedo parar? ¡Ay! ¡No! ¡Ya se cayó! ¡No manches! ¡Ya se nos pegó, Debray! ¿Estás nadando o qué estás haciendo? ¡No sé! ¡No! ¡Sí! ¡Y todas sus cosas valieron! ¡No manches! A ver, creo que trae su cadáver, Omega, jálalo. ¡Lo estoy jalando! A ver, a ver. ¿Sale? ¿Y no sale? Neta, lo estoy jalando. Lo está soltando, así. Ahí están tus cosas, Debray. ¡Ay, no manches! Ah, no, no es cierto, son de un araneo. No, sí, aquí están, miren. Olvídalo, falsa alarma. No, aquí están. ¿Dónde? Aquí, a un lado de mí. ¿Ya las hallaste? Aquí están. ¿No ven en mi cuerpo? Aquí está a un lado. No. No lo veo. Yo sí. Según ya, yo... ¿Ya recuperaste tus cosas? Todo. Aguántenme, déjenme. Okay, bueno. Ah, bueno. Bueno, funcionó. Yo aquí veo tu cadáver. Mira, ahí está. Ah, te arrimaste y ya no...
Se me hace que lo estás aventando en vez de... Ahí está, ya lo saqué. ¡Ah, está! ¡Aquí se lo saqué! ¡Gracias, Bux! ¡Dale, Omega! ¡Gracias, Bux de Ark! ¡Gracias, Bux de Ark! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias, Omega, por amador de Ark! ¡Te salvé! ¡Omega, dale! Pero si viste ese daño infinito de 7500... ¡Sí, no manches! ¡Sí, no manches! ¡Ya ni el titanosaurio! ¿Qué pasó ahí? Es que caía al infinito y más allá, por eso. ¡No te pases! ¡Qué miedo! Yo no lo contando, No alcanzo a entender cómo es que sucedió eso, es que, pero bueno. Me empujó una araña. Es que me empujó una desgraciada araña también. Ok. Mendigas arañas. ¡Uy! No sé por qué presiento que ese agujero es señal de que sí es por aquí. No. No, pensaron que estábamos a salvo si evitábamos a las arañas, ¿no? ¡Pues Nel! Ah, caray, ¿qué no venimos de allá? No manches. Sí, no sé, ya me perdí. Por aquí, sí. Regresamos al hoyo. Es por el otro lado entonces. ¿Nos vamos por donde estaban los araneos? Por favor, ¿no? Sí. ¡Ay, carajo! Nos vamos por el lado de los araneos. Te da cuscús pasar por el agujerito, ¿a poco no? No, es que me atoré. Aguas. Háganse para atrás, que aquí hay agujero. ¿También? Sí, y gigante. No ese. Manches. Ahí sí te caes porque te caes. Vamos. Oigo ruidos. Tiro. ¿Qué se oye? ¿Sí? Es un onic. Es un murciélago de esos raros. Ah, ok. Pues se escucha arriba. ¿Más arañas? Sí, ahí vienen. ¿Pero dónde? Esto está medio feo. Ya me dio miedo con esos agujeros. Por lo que veo, están en todos lados. ¿Saben qué es lo malo? Oigan, aquí está el artefacto. Es por acá. No manches. Síganme. O sea, no está aquí, pero por acá está. Aquí hay onix, así que ya tiro. ¿Está uno? ¿Está otro? Ya está otro. ¿Saben qué es la desventaja? ¿Sí? Que como todo está aquí, muy chiquito. Vienen más. Al tiro. Eso es, tribu. Ah, caray. ¿Qué te pasa, mamá? Se quedó crucificado ahí en... ¿Qué te iba a decir? Quedó como crucificado ahí en el lugar. No les atino. Ahí está, se murió. Oigan, escucho ya el artefacto, Aquí a la derecha. Pero tenemos que cruzar entonces. ¿Es por acá? Yo supongo. ¿Quién va por adelante? ¿Todos ir por adelante, Omega? Sí. Ahí va el Omega, ¿eh? ¡Oigan! ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Lo encontré! ¿El artefacto ya está ahí? ¡No manches, neta! A ver, pásale. ¡Neta! ¡Pero aguanten! ¡No se muevan! ¡Ay! ¡Hay un tremendo agujero! Putz. A ver. Así que, yo voy. O sea, sí podemos pasar, pero muy despacito. ¿Cómo así, relajado? ¡Ah, Omega, te caíste! No, relajen la raja, disfruten la fruta y esperen la pera. Paso, quítate. Ahí voy. ¡Aguas! ¡Omega! ¡Atrás de ti! ¡Ay, no me tumbes, por favor! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado, desgraciado! ¡No se le hace daño a esa cosa! ¡Ah, caray! Ya se desbugueó, denle. Ya se desbugueó y se largó. Aún así no puedo darle, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ya pásale de Bray, ya, deja de gastar munición. Es que el Omega está enfrente. Si no me deja pasar, me voy a caer al infinito otra vez. Pero si ahí abajo yo estoy viendo el camino, entonces dame permiso. Ahí voy. Uy. Creo que el artefacto nos estorba para pegarle. A ver. Creo que sí. Pero... Ahí viene. No, es que no cabe, neta. A ver, déjenle lanzo una bomba, ya me cayó gordo. ¡Ah, manches, nos vamos a matar! Bueno, un escopetazo. ¿Nada? No, ni siquiera los escopetazos le dan. ¿Qué está sucediendo aquí? En el momento en que agarren los artefactos, se va a poder arrimar. O sea que... Y los va a... A ver, déjense, saco mi miniatura. Espera, así no, déjame acomodo. Pero espero no caerme. A ver, antes de que pase una desgracia, quítate el filo. A ver. ¡No manches! Okay. ¡No deja pegar! ¡No manches! Pues de Bryce sí pudo. Hola, ya pude. Ponlo en otro lado. Ahí. ¡Ay, yo también me espanté. Yo también me espanté, te lo juro. Yo también me voy a pegar aquí. Ahí está. Bueno, a ver.
¡Ay! Ese de hoyo está tremendo, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya estoy aquí! ¡Hola! 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 ¡Panza de bola! No es por nada, pero... ¡Ay, demonios! Ahí está el Onic todavía queriendo hacer al Mickey. Entonces, a ver, déjenme, hago mi miniatura aquí. Pongo la K. Y le hago así. ¿Y si empujamos? ¿Y si lo empujamos de Bray? Sí, ¿no? Así. Así. No, esperen, esperen. Dejen alzo la mira, así. Ahí está. ¡Qué bonito! Okay. Ok. Entonces, ¿agarro el artefacto o lo agarran ustedes? Agárralo, agárralo. No hay bronca, no hay bronca. Agárrelo, joven. Nomás no se caiga. Y pues ya de Bray que está allá abajo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Desapareció? A ver, súbete, Omega. ¿Qué hubo, le qué? Ahora sí, ¿qué traía? ¿Qué hubo, le qué? ¿Y el artefacto? Oiga, no me contaron que nomás había uno. ¿Qué pasó? Oye, ese artefacto, ¿ya lo teníamos, no? No, 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 es el del cielo, ese no lo teníamos. ¡Oh, es el señor de los cielos! Es el artefacto del cielo y no lo teníamos, Omega. Oye, por acá debe haber una salida, ¿eh? Creo que sí, nada más que hay este... Hay... otro barranco. Voy a ir detrás de ustedes. Hay otro barranco. ¡Oli! ¿Me vienen siguiendo? ¡Semillas! ¡Sí! ¡El ermita! Va. Me vienen siguiendo, pues. ¿Okay? Oye, ¿por qué nada más era uno? Aguanta, aguanta. No, 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 no me empujes, por favor. Porque aquí sí está crítica la situación. Ok. No, ¿qué, no traes el gancho? Sí. César. ¡Uy! ¡Uy! Espérenme, espérenme. Por poco me voy. ¡Uy! ¡No manches! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No manches! No, pero... Oye, ya apareció otra vez el artefacto. Ah, caray. Yo también escucho algo. Sí, ya apareció otra vez. ¿Qué onda, Debray? ¿Te animas a venir otra vez? Sí, de hecho ahí voy. Ok, va, va, va. No manches. Se inventó al infinito y más allá. Ay, Mari, me espantaste. Ah, caray, ¿de dónde vienes? Pues de la entrada. Ah, caray. A ver, okay. Pásale, pues. A ver si están tus cosas. Con cuidado, con cuidado. Pásenle, joven. Es que aparece aparece el brillo de mi mochila, pero... Pero a ver, dime dónde y aviento un gancho. No, no te creas, no estoy tan loco. El precipicio, ¿no? O sea, aparece tu luz, pero en el precipicio, ¿o qué? Creo que sí. Es que ahí debe de estar tu cuerpo. Te prestaría una ballesta, pero... Mi ballesta no es... No quiero perder. ¿Cómo para...? Te prestaría mi ballesta, pero la quiero mucho. ¡Rayos! ¿Ves tu cuerpo? No, o sea, solo veo el brillo. Es que solamente veo el brillo de la... Del cuerpo. ¿Ya ves? Hubiese... Eso de aventar tú el gancho no te hubiera convenido. Estuvo mejor que yo te agarrara. Hola, ¿qué hace? ¿Encuerado o qué hace? Hola. Ah, qué triste rebote. No, yo sí vi la acción, se vio bien cura. Se vio que se aventó con un montón de vuelo, rebotó y como que el gancho se quitó. Y ¡pum! Sí. A ver... Está bien, yo soy un alma bondadosa. O no tienen una igual. Te lo voy a prestar. Te lo voy a prestar. Nomás que me lo cuidas, de verdad. Híjole. Porque soy un arma. Soy un alma benévola. Y se va al mar, ¿no? Voy a prestar 5 ganchos más. Híjole. Yo quiero ver. Ya agarraste los ganchos, ¿no? Sí. Sí. Es que, ¿sabes qué? Creo que sí quedó. No, no manches. No, quedó justamente abajo de la cosa esta y no, ya valió. Mi brillo está así a la mitad aquí. Aquí donde estoy parado está mi brillo de mi mochila. No, no puedes lanzar 2 ganchos a la vez, ¿verdad? No. No, cuando lanzas un gancho, el otro se suelta y tienes muy pocos segundos para hacer. Para reaccionar, sí. Ajá. Es lo que pasó. Es que caí, me enganché de aquí y caí. No, pues ya. ¿Tú dices de allá de arriba? ¿De dónde estabas? Ajá. ¿De allá arriba no lo alcanzas a ver? A ver. No te vayas a matar, por favor. Ay, sí pasó, ¿verdad? Pero la cosa es que ahora, ¿cómo se va a regresar? Pues sacando el cuerpo. ¡No manches! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué estás haciendo, Débora? ¡No, ya valió!
¡No puede ser, neta! Ya la salvó. No, pero yo... Ya salvó tu cadáver. Oiga, ya sacó tu cadáver. El... Despacito, Mega, despacito. Hazte para allá. Quítate, no estorbes tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Jálale! Espera, ¡jálale, Omega! ¡Jálale! 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 ¡Denme chance! ¡Aquí está! Ya. ¡No! ¡Ah! ¡Ya me había espantado! ¿Listo? Ahí está su ballesta, joven. Recuperé tu ballesta. Recuerda que tu ballesta no se la debes a Debray. Qué triste. Ver morir a Debray tres veces me dolió. Pero fueron dos nomás. No, sí fueron tres. Ah, chihuahuas. La primera. Una en el chiquito, ah, una el chiquito. En el grandote y una tratando de recuperarla del grandote. Del grandote. Olvidé por completo la del hoyo, bueno, chiquito. Ahí es cuando me agradeces por haber agarrado tu primer cuerpo. Exacto, creo que ahí sí. Muchas gracias, Omega. No me acordaba, muy agradecido. Muy agradecido. Mi cabeza agradecido. Bloqueó que me murió en el hoyo chiquito. Todos pensaron que fue mala idea que Omega hubiera jalado a Debray, pero la verdad es que funcionó. Pelea de encuerados, pelea de encuerados. Va, encuérate, Omega. Va. Encuérate y la plataforma del Ketsi va a ser su. Órale, va. Esto dice así, pónganse en su esquina cada quien en su esquina, va a ser a puño limpio. Cada quien en su esquina, cuando escuchen el sonido de la campana empiezan a soltar cachetadas, ¿listos? Va. ¡Pim, pim! ¡Órale! ¡Venga ese vato! ¡Oh! ¡Déjese venir! ¡Déjese venir! ¡Ah! ¡No, gané! ¡Gané! ¿Auxilio? ¿Qué tiene una aplicación de látigo? ¡Otra vez me caí, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Me bugué con el árbol! ¡No manchen! Se lo echa el puerco. ¿Vemos cómo se lo come el puerco, Omega? Dale, puñetazo. Dale, ya cállese. Dale, Omega. Dale, Debray. Dale, tú puedes. ¡Eso! ¡Cállese, dale. Cállese! Dale, ¡cállese! ¡Enséñale de, cállese. De qué lado más que la marrana! ¡Te muestro tu hombría! ¡Ahí viene un Yuti! ¡Al Yutis también, Debray! ¡Ya se fue, mira! ¡Se fue el puerco! ¡Súbete! ¡Eh! ¡Debray le ganó al puerco! ¡Ay! ¡Ayúden! ¡Ay! ¡Ah, caray! ¡Ay, caray! ¡Se me va el Ketsi! ¡Se me va! ¡Ah, caray! ¡Se me va el Ketsi! ¡Órale! ¡Acá, mi hijo, se armó! ¡Eso! ¡Ya no veo nada! ¡Ah! ¿Quieren cariño? ¿Nani? ¿Quieren cariño? ¡Wata, Shiba! Escuché todo rojo. Otro rojito. Súbale, que de eso no hay problema. Estamos, ¿no?, a la altura máxima, ¿no? Sí, creo. Estamos a la altura máxima, así que va. Que empiece el pleito. Pónganse en su esquina. ¿Listos? Va. ¿Listos? Esto dice de la siguiente manera. Cuando escuchen la campana, ¿eh? Ajá. ¡Pim, pim! ¡Que comience la batalla! ¡Piu, piu, piu, piu! Vemos a Omega tirando un derechazo, mientras que Debray tira otro derechazo, mientras que Omega le da un sombrerazo a Debray. Debray se amarra los calzones y se enfrenta como todo un hombre ante Omega. ¡Ah! ¡Dio un golpe bajo! ¿Subiste? ¡Golpe bajo! Entonces, Epsilon empieza a hacer maniobras evasivas para que todo se ponga más intenso todavía. La cosa se pone toda loca, señores. ¿Quién será el ganador? Ni se inmuta. ¿Que se duerma? ¿Cómo? Que se duerma. Duérmelo. Que se duerma. Vamos, Ketsi, ¿pero qué esperas, hijo mío? ¡Duérmete! Que se duerma. Oye, pero aguanta mucho, ¿eh? Sí, no, aguanta bastante. Ya, ahí está. Y cayó. Caímos en blandito. Sí. ¡Muérete tú! También el de allá. ¡Ah, caray! ¡Seguimos cayendo! Se está resbalando el Ketsi. Ahí va, miren. Creo que ya se detuvo, ¿no? No. Resbalando. No, se está resbalando. Se lo traga la tierra. ¡No, tierra! ¿Cuántos más, Peña? ¿Cuántos más? Ya se está despertando. Ya se está metiendo otra vez. Parece mantequilla. Se lo está tragando la tierra. Y creo que ahora sí se lo va a tragar. Lo está reclamando, sí, la tierra. Sí, es cierto. Parece como que le embarramos mantequilla en la panza, mira.
Como los pingüinos, se va, ¿no?, resbalando poco a poquito. ¿Mueve? Ahí está. Ahí está. Ya se despertó. Súbanse. Súbanse el Ketsi. Va, déjenme en cuero porque ya me dio calor. Aparte me siento... ¿Excluido? Me siento... ¿Excluido del grupo? Me siento un poquito excluido, no sé por qué. Entonces también me voy a encuerar. ¿Dónde ponemos el otro? De hecho, ¿saben que estaría bueno ponerlos aquí arriba? Así abajito. Así a lo largo de la pared. Estaría chido. Estaría bueno, ¿no? Se vería interesante. Es más, aquí en la ventana para que se viera el brillo a través de él. Oh, también estaría se verían, bueno. Se verían bien. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Ah, el camino de puros, ¿cómo se llama? Ah, ñeñe. ¡Qué bonito se ve esto! Por cierto, una cosa importante que quería comunicarles, hermanos míos de la tribu exiliana. Cuénteme. Una cosa muy importante. Es más, ahorita, espérense ahorita. Nos falta uno, ¿va? Sí, nos falta uno por conseguir y ya estaríamos completos. Ya estaríamos listos. Los que son repetidos, métanlos obviamente dentro de los... Son del mismo tipo. Tenemos más de dos del mismo tipo. Hay que guardarlos en un cajón. Ok. Tengo yo más de... ¿En cuál cajón? Sí. Nada más acuérdense en cuál cajón. Ve poniendo los repetidos. Más artefactos repetidos, ¿eh? Vengan, chef, acá. Aquí, a la sala de juntas. A la sala de juntas. Ahí está. Ya nada más, pequeño detalle. Y... ¡Listo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Siéntense los dos! Tribu, hay una cosa muy importante que tengo que transmitirles. ¿Cuál? Dime. Los dioses de Ark dijeron que en castigo por haber... ¿de qué manera decirlo? ¿Bonito? Abdicado al servicio que nosotros les ofrecíamos. A partir de que nosotros venzamos al último jefe, que es... Ajá. El dragón, van a estar spawneando las arañas, las Mother, Spider y los Megapithecus de forma salvaje por el mapa. ¿What? Órale. Así como lo escuchan, me lo comunicaron directamente a mí en una revelación ancestral que iban a estar apareciendo de forma aleatoria por el mapa. ¿Achis? De forma salvaje. Los Megapithecus y las Mother. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ok. ¿Están preparados, no? Sí. ¿Están listos? Sí. Pues que así sea. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio. Oye, quiten sus nalgas de mi cámara. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganos a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Contamos con todo el apoyo que puedan dejar en este capítulo para que salga el siguiente. Por el día de hoy nos tenemos que despedir y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Omega salvaje. Omega salvaje. Pasa el Omega todo salvaje y loco. Todo loco y salvaje. Un poco roco. Y loco. Un poco roco el Omega. El Omega está un poco roco. Un poquillo. Nomás un poquillo. Un loquillo. Todo un loquillo. Un poco roco.